Huele, huele. La brocha acá con la lavadora. Como los deberes. Sí. Vamos a poner la lavadora. Voy a ir poniendo la lavadora en lo que está todo listo. Sí, por favor. ¿Están ya con el cumpleaños de enero? No, están vale. Todos. Se lleva muy bien. Se lleva muy bien Judy con Ana. ¿Sí? Están bailando y todo, Judy y Ana. Judy y Ana. Judy y Ana. No sé quién es Ana. Sí. Sabor denso, intenso. Sí, mi amor. ¿Cuánto de esto me has cogido? ¿Cuánto rojo, cuánto azul? Tres azules. ¿Tres rojos? Tres rojos, dos azules. No, dos rojos y cuatro azules. Porque he llevado uno a un niño que había en el público. Sí, de eso lo sé, de otros dos. Vale, son tres y dos. Sí, porque le he dado a Gaby también uno. Eso no sé. ¿Y la has cogido ahora de esta de la cesta? Vale, esto quiere saber. Sí, señora. Gracias. De nada. Muy bien. Upi, Lara. Cachis. Thank you.
mucho, sino un poquito sitio. Vamos a ver. Ya, pelucas listas. Vamos para allá. A ver si le damos esto de cenar mientras tanto. ¿Habéis sacado fuera platos grandes? Pásame ese que tienes enfrente, Fernanderas. Dame. Sí. Toma, Capitán América. ¿La vas cortando tú? Claro. Muy bien. Hoy tendréis que terminaros la preciosa sandía amarilla. Perfecto. No. El otro día cuando pedimos pizza, tu padre las tiró dentro de la caja y ahí se quedaron para siempre forever. Sitio en estos no hay. Voy a ponerlas aquí. Deberéis aprovechar todos los que no estáis aquí para ir comiendo. Que hay pizza. Que podéis ir comiendo. Es que todos los que no estáis aquí de momento podéis ir comiendo, así ya después estamos, cuando cambiemos estamos más libres. Vale, vale. No, yo no. Yo no ceno eso por la noche. ¿El qué? ¿Que Gaby no cena? ¿Desde cuándo? Sí, sí, pero cena. Ah, no, no. Os quiero. Sin acritud. Ángel. ¿Te hago filetes de cinta o prefieres una tortilla francesa? Sí, pero solo vas a comer ensalada. A Gaby le suena. ¿Y Gaby?
Ahí va, yo no me he traído el móvil de del camerino, papá. Este es el último. Papi, el papel, ¿me das una servilleta, Judith? Te caro, por favor. Gabriel. Ahí está, ¿no? Mi hermano. Gaby está ahí, ¿no? ¿Le dais estos filetes a tu tío? Gaby, un bol es tuyo, ¿vale? Para Gaby. Y un bol de ensalada, no el plato. El plato es para que lo repartan Punchi y Yuya, que querían. No, yo no voy a comer de eso. ¿Has bebido gazpacho? Bueno, pues me como yo la ensalada, lo que queráis, me da igual. ¿Sabéis que yo por la noche... Papito, ¿me das tu plato? El plato de Ángel para poner la cinta al lomo. ¿Qué necesitas, Gaby? Ahora te lo doy. Espera, Judith, no subas, te lo doy. Cuidado con la punta para abajo, se lo entregas a tu padre igual que te lo he dado yo a ti. Pizza. A ver, madre, madre, toma. ¿Qué quieres ser? Vinegar. Sí, pero no está ahí. ¿Dónde está? Mr. Vinegar, el señor políglota. ¿La cambio de sitio? No, mi amor, siempre está aquí. ¿Me pasas tanto estado que me has pedido? Toma, vale, baja el vinegar. Está justo ahí. Ahí, ahí, ahí. Motez está liado con el... con el vinegar. ¿Duelen los pies? Sí. Mira qué me pasa. ¡Ah! Estíramelo, 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 estíramelo. Sube el dedo. No, 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 el dedo para arriba. ¿Así? Tienes que poner la mano y empujar. Papá sabe hacerlo. No me dices. Ya. Es que se me... No, mira. Otra vez. ¿Qué ha pasado? Son calambres en las botas. Cuando me ponía los tacones de payaso era peor. Oh. Vale, tenemos un platillo para poner las pizzas. Si os repartís esa, me la vais dando y así vamos.
Sí. Espere un segundo, por favor. Estoy de espaldas, ni siquiera te veo dónde estás. Termino eso y seguimos. Sí, después hay menos. No está. Espera que se tueste un poquito, ¿vale? Vale. ¿Te dejo en el plato? Cerca. ¿Y yo? ¿Tú vas a cenar? Sudando. Sí. ¿Quién cena la última siempre? Ya, bueno. ¿Quién cena? Bueno. Prometo que ceno. ¿La piña está abajo? No, no está aquí. Toma, bájame la piña. Punch. ¿Eh? Me bajo ya el pavo y ya está. Ángel, porfa, 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 porfa. Es que no aguanto el dolor, que me vienen los calambres de las botas. Al revés. Arriba, arriba los dedos. Se me encogen, siempre. Oh. Es que se me hace el pie así. Esto me lo hacía Alonso, siempre. Ya, pa, gracias. Gracias, ya está. No, no, si no es ahí. ¿Puedes bajar, mamá, por favor? No, tengo que terminar de bajar la cena de los niños. Todavía falta. Cañinito. Sí, falta. Todavía falta. No mucho. Ni mucho ni mino, pero falta. Es que yo no sé qué está pasando ahora, que se hacen abajo. No se hacen arriba. Pero a Fer, como no le gusta quemar arriba, mejor así. Toma, voy a pasar la otra. No. Mala idea esto, espérate. Porque si no, vamos. Toma. ¡Qué dolor! No, papá, es el dedo gordo lo que se me dobla ahí. ¡Qué bonito! Vale, estamos. Está, está. Y este es que es el pie roto, entonces me duele muchísimo más. Vale, ahora ponte. Ahora ponte bonita. Ponte esta. Y ahora ya la siguiente la cambia el pulsar. La va cambiando. Y la saca. Sí, él sabe. Por eso. ¿Y qué? Venga, abajo. Ahora tenemos aquí un lío. Vale, este que está abierto es nuestro. Este que está abierto es nuestro. ¡Mi queso! ¿Sois iguales? No. Eso es mío. Ya está. ¿No han llamado, no, para el cumpleaños? No, ¿sabes? Todavía no. No. No han llamado. Falta gente por venir todavía. Claro, están trabajando. Yo es que lo he dicho. Creo que van a esperar un poco. ¿Vas a gran?
finurra. A ver. Ay, no hemos bendecido la mesa. ¿Qué sentiría? ¿Tienes el cuchillo, Fer? Hay gazpacho. Ahora voy a echar un poco de... Dame vinagre. Vinagre. Me va a llamar a Jenny. ¿Qué necesitas? Yuyi. ¿Por qué? Porque si hay agua con el... Hay un vaso en el, donde el se lava. ¿Qué? Con el agua. Se agua con el agua. Pierde sabor, pierde textura. A mí me gusta un poco, en echarle hielo. ¿Qué diría Alonso si estuviera? Mogollón de gente hoy, ¿eh? Hoy está muy bien. Ha habido mucha energía en el escenario. ¿Me das, por favor, un...? No, yo quería un... Se ha congelado el queso. Quería un biscote, por favor, si puede ser. Ahí viene usted. No. Sí, sí, correcto, correcto. Correcto. ¿Tú quieres? ¿Qué te pasa, Yuya? Sí, ahora cojo uno. Yuya, abre el mueble ese de aquí, ya que está dentro, y sácate los biscotes, porfa, los panecitos. ¿Están aquí? No, pero ahí hay uno. Bueno, ¿y qué más quieres? Vamos con los dos. ¿Ya? Cuidado al bajar la escalera, Judith. Que vamos a ir a comprarte unos huecos. Bueno, esa es como su tía. Si le compro unos huecos, se queda de boca por la escalera. No. ¿Pero los deja abajo? Y le dan calambre. ¿Yo? Yo me he caído de todas las maneras posibles. Escucha, hay que sacar la pizza de la que está en el horno arriba. Hay que sacarla. Vale. Porque para qué se siente frente a los ocho. Lo único que digo es, ¿vais a seguir comiendo más pizza? Yo sí. Vale, pues hay una arriba. La de abajo, pasa a la arriba. Déjame ver si me han mandado algún mensaje de mamá. Tía, si duermes con la pulsera cuando te despiertes, mira tú y a mi nieta, pues lo vas a tener con el pelo cascado. Fer, cariño, ¿me acercas el agua, por favor? Sí. Es el día más caluroso de la función, ¿eh? Lo has dicho que lo ves, ¿no? ¿Qué? De hecho, a ver quién me... He destrozado la pizza que estaba abajo subiéndola, pero bueno, se va a comer. ¿Dónde está la niña? ¿Qué niña? Durmiendo. Se desespera, me ha dado hipo. No, no, son historias. Estará durmiendo, ¿verdad?
Sí, Ángel. Hoy ha sido como jugar un partido con prórroga y penaltis.